Hola youtubers, ¿cómo están? Soy ChileGamerB8. Hoy estamos en el capítulo 102 de la cuarta temporada. Y el juego de hoy es el Lotus 3 de Ultimate Challenge para PC. Un juego bastante retro. Este juego salió para NES-NES. En ese tiempo que cuando yo tuve el 486 lo jugaba muchísimo. Es re bueno este juego. Este juego también estaba disponible para Commodore Amiga. Y eso. Vamos a jugar una partida. Hay tres autos nomás. Lotus Street S4, Lotus Elan SE y Lotus M200. Antes que nada, quiero mandar un saludo para ti, Alejandro Paramio de la tienda Furupavo. Un saludo para ti, Coca Lightman. Un saludo para ti, Gamer Afro. Un saludo para ti, Tuber Viejuner. Un saludo para ti, Folagor03. Un saludo para ti, Doki Panic. Un saludo para ti, Pep Alacán. Un saludo para ti, Jairo Domingo. Un saludo para ti, Fabio Torres. Un saludo para ti, Luis Olivares, El Hispana, Flor y Nacho. Un saludo para ti, el compadre Mau. Un saludo para ti, que no salgo a la calle. Un saludo para ti, Fabio Torres. Un saludo para ti, Palmartex, que le seguieron y sube cosas de cero. Un saludo para ti, Zeta, que sube cosas de Nintendo acá en Chile. Un saludo para ti, Luisito Comunica. Y un saludo para ti, Japanistic, compartiendo Japón contigo. Ahora vamos a jugar. La verdad es súper bueno. Este juego desarrollado por la compañía inglesa Gremlin Interactive. Es la precuela del Top Gear. Luego voy a hacer un gameplay del Top Gear. La música del juego es espectacular. Esta banda sonora se llama Miami Ice. Espectacular la música. Yo cuando tuve este juego en un 4-6, fue un regalo de un tío que vivía en España, que ahora está viviendo en España. Y antes vivía en Arica, pero ya ahora está en España. Y ahí todavía puedo hacer juego. Es un juego bastante bueno. Es
Hipnosis 3 de Ultimate Challenge. Porque yo tengo todavía los dos Rex para Sega Genesis. Y ese juego igual me tenía emocionado con el otro dos Rex del Sega Genesis. Ya me están por pagar los $100 en YouTube. Ya me están por pagar. Porque mi sueño es comprar un Sega Genesis portátil. Primero. Encuentro fantástico, espectacular. Con ese Lotus yo comencé a jugar. Después comencé a jugar con el Lotus del Sega Genesis. Después conocí el Lotus Turbo Challenge. Hasta igual bueno, pero un poco fome el Turbo Challenge. El Lotus 2 Red y el Lotus 3 de Ultimate Challenge, el que la lleva. Me voy a sacar el gorro. Un saludo te mando para ti. Miranda. Un saludo también te mando para ti, Carlos Bella. El nombre del peruano que vi la última ventana de una tienda de videojuegos donde yo fui a desbloquear la Nintendo Switch. Porque yo también quiero enseñar un video enseñando la Nintendo Switch del desbloqueo. Mierda, van en la carrera, voy a dar el nombre del peruano a mandarle un saludo. Un saludo te mando para ti, Alexis Corleone. Gracias por el regalo de la mochila MSI que me has regalado. Estoy repostando combustible. Thank you.
Babu es una marca de auto hecho en Inglaterra. Saqué mi iPhone X para ver cuál es el nombre del peruano para mandarle el saludo. Un saludo de mando para ti, Ricardo Vicente Poma, de Tacna, Perú. Gracias por desbloquearme la Nintendo Switch, Ricardo Vicente Poma. Y también por solucionarme el problema de la licencia del SATOS. Te mando para ti, Gustavo Soto de la Barra. Gustavo Soto de la Barra era uno de los mejores ex compañeros del colegio metodista y él está viviendo en La Serena. Esta pista es más como de rally, no está bastante buena igual. Alejandro Marambio, yo por marzo, si Dios quiere, pasaré por tu tienda. El 10 de noviembre. No, tiene que reportar combustible. Ya reporté combustible. Sí, quitando media te voy a ir a ver el 14 de noviembre si viene a Arica, porque sé que viene el 14 de este mes. Capítulo. Bye. La última salió octavo.